Tengan todos muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Mucho gusto, Juan Fernando Rodríguez Grajales. Yo soy el silletero. Este es mi segundo año pues como participante en el desfile de silletero. Antes elaboraba silletas también, pero no participaba en el desfile. Hacía la de mi mamá, la de mi papá y la de mis hermanas, les colaboraba. Ahora soy silletero oficial, participo en el desfile de silleteros en una categoría, la categoría de las silletas artísticas, que es la categoría que se dio hace 2 años. Estábamos juntas las silletas artísticas y las silletas emblemáticas. Silletas artísticas con figuras en alto relieve y las figuras y las silletas emblemáticas totalmente planas. Entonces, nos separaron y quedaron 24 silletas emblemáticas totalmente planas. Y quedamos 40 silletas artísticas. Ahí van dos categorías de las silletas que participan en el desfile. La silleta tradicional, la primer silleta con la que se inició el desfile de silleteros, utilizada para el transporte de productos de la huerta y de personas enfermas por todos los caminos de herradura que tenemos en el corregimiento de Santa Elena, ya que en ese entonces no habían vías de acceso para llegar hasta el corregimiento directamente. Entonces, cuando vieron que las personas se veían bonitas con su silleta cargada de flores para vender en la ciudad de Medellín, se dio el inicio del desfile de silleteros con 54 silleteros. Todos ellos iban al desfile, muchos de ellos hasta descalzos. Y de ahí venimos innovando y pasamos a las otras categorías. Todavía me quedan faltando dos categorías de las silletas. La monumental. Esa es la silleta más desfile que más pesada que participa en el desfile de silleteros. Elaboradas todas con flores exóticas, ahí entran las orquídeas, entran los lirios japoneses, entran todos los temas de los girasoles, los anturios, todos. Sí, señora, y es la silleta más costosa, porque para usted ir a comprar una flor de orquídea ya le vale 10 mil, 15 mil pesos, y que le meta 30, 40 florecitas de orquídea, eso ya empieza a sumar y a restar de lo que nos pagan por la elaboración de la silleta. Porque todas las silletas en el desfile de silleteros van totalmente pasos. Ahí va la falta de la silleta comercial, esa sí todo el mundo la conoce. La del Éxito, sí. La de Bancolombia. No siempre va la del Éxito, no siempre va la de Bancolombia. Todas estas empresas le hacen la solicitud a la Secretaría de Cultura que quieren participar en el desfile de silleteros con su silleta. Y ya ellos le designan a cada silletero el logo de la empresa que le corresponde. Entregado 15 días antes del desfile. Si de pronto tienen alguna duda que quieran saber del desfile de silleteros, me la pueden ir haciendo y con gusto le vamos dando trámite a ellos. Y vamos a iniciar con el recorrido. Dale, dale. Y ópale, pues a ver, y por Santa Elena, pues, hoy me encuentro en la vereda Piedra Gorda del corrimiento de Santa Elena. Programa Mi Gente, Cable Plus Televisión y la Red Oriente TV, en un sitio muy hermoso, muy agradable, y me encuentro con Juan Fernando Rodríguez Grajales, silletero de pura cepa. Juan Fernando, y ópale, pues a ver. Sí, señor, por acá estamos desde la vereda Piedra Gorda, finca silletera El Cerezo. Y silletero de pura cepa, participante de la categoría artística. Nueva categoría, el año inmediatamente anterior prácticamente fue el lanzamiento, digámoslo así. Y ya este es el segundo año consecutivo de esta modalidad. De esta modalidad y personalmente segundo año como silletero oficial en esta categoría y muy contentos. Pues antes estaban las dos categorías juntas, las silletas emblemáticas y las silletas artísticas. Y hace 2 años nos separaron. ¿Los divorciaron? Nos divorciaron, nos separaron. O sea que ya está con la artística. ¿Cómo le fue el año inmediatamente anterior? En la versión de la feria, las flores de la ciudad de Medellín. Es excelente, participamos con una muy buena silleta, un homenaje a los silleteros que ya no están, a los que ya se han muerto. Entonces, y este año vamos con toda. Y este año, a ver, ¿cuál es el objetivo, o más bien cuál es el mensaje de la silleta artística en este año? Este año vamos con un tema del medio ambiente, con un lema que dice Santa Elena muy natural. Vamos a hallar una muestra de los arbolitos, del barranquero o soledad que tenemos acá en Santa Elena, del gurre o el armadillo,
de la ardilla, del erizo o puercoespín y de las hormigas arrieras que acaban con los cultivos. Ay, María, usted tiene una combinación de animales. Bueno, y de animales, y yo veo otro animal, un animal que sobre todo a muchas personas les causa temor, y sobre todo a las mujeres. Veo una culebra aquí en toda la portada donde dice bienvenidos a vea cómo entran flores y todas las cosas. ¿Esa culebra qué significa, hombre? ¿Eso parece como una coral o qué? Esa es una coral y, como dice usted, a mucha gente le causa pánico, miedo, entonces, pero acá la tenemos, no es para que les dé miedo entrar a la finca, entonces es para que se animen y descubran lo que hay de ahí hacia adentro. Eso es una culebra decorativa, coral. Si es cierto que esta culebra, cuando lo pica uno, le produce a uno que evaporiza uno sangre y que es que lo mata a uno, si es verdad. No, pues hasta el momento las de Santa Elena las tenemos identificadas de que no son venenosas. En otras partes, tierra caliente, sí pasa lo que usted me acaba de contar. En tierra caliente, sí, eso me contaron en tierra caliente por allá, por Turbaco, por Bolívar, el departamento de Bolívar. Esa culebra, ¿sabe a quién sí le sale una culebra a un amigo mío cada mes? ¿A quién? No, le salen tres. Que la cuenta el teléfono, la luz y el agua. La de PM, la del acueducto y la de UNE. La de UNE, vea, valga la cuña. Cable Plus Televisión y Red Oriente TV. A ver, Juan Fernando, vamos ingresando pues a la finca. Aquí dicen bienvenidos, vemos a lado y lado, vemos unos zapatos, los zapatos son de cartón, no, estos son de cuero y prácticamente sirven de matera, de maceta. Sí, en esta finca silletera tenemos mucha creatividad, aquí encontramos las botas de mi suegro. Ahí se las acomodé con unas maticas. Unas maticas, menos mal con esas maticas le quitó un olorcito que tenía nomás de... Él está contento por eso, pero a la vez también está aburrido porque le dejé las botas del trabajo ahí. No, pero quedaron muy bonitas, muy decorativas. Vamos ingresando, aquí vemos, veis, y si son un par de zapatos. Es que son las botas del suegro, las del trabajo. Yo pensé que era un zapato de una referencia y el otro de otra, pero son los mismos. Son los mismos, puro cuero. Bueno, vamos a ingresar aquí, hombre, Juan Fernando. Vamos ingresando aquí a la finca Silletera El Cerezo. ¿Aquí qué tenemos en esta entradita? Acá tenemos los shots. Esos son unas bebidas, pues, como para que la gente pase ahí. ¿Los qué dijo usted? Para que... Los shots. Los shots. Sí, señor. Así, si quiere hacer los shots. Ya vemos los shots, ¿eh? Y tiene una luz reflectiva. Sí, señor. Halógena. Aquí vamos a llamar a la compañera para que nos explique de qué se trata los shots. A ver, y la compañera, pues sí. A la que apareció, dejó el negocio solo. Venga, que ¿con quién tengo el gusto? Con Natalia Alzate. Natalia Alzate, de esta zona silletera, Santa Elena. Sí, señor, yo vivo en la vereda del Plan. Y un tío mío era tan bueno para Plan, Machete. Natalia, ¿y qué es lo que usted vende aquí? ¿Qué es lo que quiere decir shop? Shots es una bebida de tequila. Como lo dijo, bueno, y vuélvalo a decir. Shots. Shot. Ay, lo dijo, lo pronunció con T al final. Shot. ¿Una bebida qué? A base de tequila, zumo de limón y este saborizante de menta. Sí. O sea que estamos conduciendo, no podemos tomar. Y vendo micheladas de sabores, de maracuyá, mango biche y tradicional. La michelada también como que agarra. Pues no, es más bien refrescante. Refrescante. Y veo también piononos, ¿eso qué? Vendo piononos, vienen rellenos de brevas con arequipe y coco rallado, postres de ochuva y silletas pequeñas para que lleven el recordatorio. Pero qué bonitas estas silleticas, ve, todas pequeñitas. Qué belleza, mira, ve. Flores secas. Guardadas en un espacio donde no se moje, tiene silleta para 5 o 6 años. Secas de la risa también porque se venden todas, vea. Bueno, Natalia, yo sigo en este recorrido. Qué belleza de sitio, de lugar, de verdad que sí. Hay que venir aquí, pero ya no a trabajar, sino en cuestión de turismo para tomar esta bebida de ¿cómo es que se llama? Shot. Shot. Shots de tequila. Shot de tequila. El tequila es un licor muy propio, muy originario de México. Órale, qué chingada, mi squinkle. Ah, los squinkles dicen a los niños allá. Bueno, Natalia, diga yúpale, pues a ver. Yúpale, pues a ver. Lo dijo bien, ya volvemos pues, vamos por aquí. Oiga, qué bien. Allá vemos una llanta que dice alegría, bailarina. ¿Y qué es lo que dice ahí que le tapa las flores? Margarita, esos son los tipos de
plantas que tenemos ahí en esa llanta de tractor. Acá reutilizamos todos los materiales. Esto es mucha creatividad acá en esta finca silletera. Pero la decoraron muy bien decoradita. Vemos ahí pues que muy bien pintadita. Aquí vemos pues que todo está debidamente marcado, todo, o sea, en este sendero, digámoslo así, un sendero donde estos son guardajardines, pienso yo. Por ejemplo, allí dice la conchita. Sí, acá la concha. Todas las plantas que tenemos dentro de la finca silletera están todas marcadas para que las personas que vengan y nos visiten ahí encuentren pues como qué planta es la que tenemos en el jardín. Claro, y como hay de variedad de conchas, porque eso hay conchas por todas partes, muy lindas, por allí veo, si no estoy mal, si amén de equivocarme, pues veo como un cortejo. Por allá hay cortejo, hay un boquedragón, margaritas. Y si a la entrada mi suegro estaba bravo por lo de las botas, ¿no? Aquí le tengo las otras. No, él no se enoja. Ah, ¿esas botas son del suegro también? También las del suegro, lo tengo andando descalzo. Usted lo tiene andando en alpargatas cotizas descalzo. Oiga, Juan Fernando, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con este recorrido, porque aquí hay mucho que mostrar. Aquí hay... Y vemos turistas por allá, veo gente de los Estados Unidos, de los Estados Unidos. Sí, por acá tenemos una señora que viene de los Estados Unidos, hizo el recorrido, y hemos tenido de Alemania, de México. Ahora ahora la saludamos. Ah, sí, claro, vamos a saludarla también. Good afternoon, listen to me, escúcheme a mí. Mire también la cantidad de gente que va llegando a la finca. Esta es una finca, ¿verdad?, silletera de pura cepa, porque aquí sí vemos ambiente de feria de flores y del desfile de los silleteros tradicionales, algo que es emblemático, algo que nos muestra una buena imagen a nivel mundial. Ya regresamos pues, Juan Fernando Rodríguez Grajales, y upale pues a ver. Y upale pues a ver. Ya regresamos pues. Finca silletera, todo el año la tenemos las casas con los jardines, además que hacemos una mezcla con todo el tema de la agricultura, porque no vivimos todo el año del tema de las flores, también vivimos de la agricultura. Uh-huh. Otra cosa, la finca silletera está disponible para todo el año, no quiere decir que porque es feria de flores, está para ese tiempo, para toda la época del año, ustedes pueden venir a visitar, que quieren hacer un sancochito acá, ahí está el espacio disponible. Gracias. Entonces por acá tenemos las silletas de los niños con las que participaron en el desfile de silleteros en Santa Elena. Por acá tenemos todas las flores tradicionales. ¿Qué pasa con las flores tradicionales? Es para la silleta tradicional. Para las otras silletas nos toca estar recurriendo hasta unas partes de invernadero. Para la silleta tradicional no se permiten flores de invernadero. Y para las otras categorías sí se permite. Solamente hay una categoría que se permiten flores pintadas o teñidas, que es para la silleta comercial. El resto, flores naturales. ¿Qué pasa con estos jardines tradicionales? Hay silleteros que no tienen botón de oro. Hay otros que no tienen, digamos, las albarinas o pomarrosas, las pomarrosas. Entonces ellos vienen y hacemos un trueque. Cambiamos. O muchas veces se las vendemos. Pero entonces nosotros no les podemos vender toda la cantidad de flores que tenemos. Usted lo necesita. Porque también tenemos que tener la demostración en la finca silletera para las personas que van a estar llegando. Entonces por acá tenemos una matica de marihuana, que es una que tenemos ahí porque hay que tener una muestra de todo. ¿Cierto? Ajá. El botón de oro. Por acá tenemos las margaritas. No, es uno de cinco.
Tenemos la margarita punto morado, por ahí tenemos unas plantitas de durantas, las pomarrosas, flor muy tradicional para la silleta tradicional, valga la redundancia. Los pensamientos, la caléndula. Esta es una caléndula ornamental, por acá tenemos también la caléndula medicinal, la medicinal. Esa no es para medicinal. Bien pueda, síganse por acá todas las fotos que desees tomar. Bien pueda. Lo que no se podía hacer es deshijar las matitas para llevarnos un poquito. Oh, tía. Esa sí es como una recomendación que le hacemos a todas las personas que nos visitan. Claro. Entonces tenemos ya por para eso vendemos. La estrella de Belén. Esa sí es muy, muy conocida por todas las personas. Estrella de Belén, las hortensias. Sí, que también. Dicen que donde hay hortensias las mujeres no se casan. Eso es un mito que hay. Pero no. Eso es un mito, eso es un mito solamente. Acá se de las melenas. Aquí nos casamos también. Todos. De las melenas también. Eso sí. Por aquí tenemos las margaritas, por acá tenemos una palma. La más reconocida también es la que más. Astromelia. Vea, ustedes conocen un poquitico más que yo. ¿Ah? No, porque estamos leyendo. Ah, mentira, sí. Lirio japonés. Es atrevido. Lirio japonés. Por acá tenemos los claveles, las clavellinas. Por acá tenemos las la alegría. Hay una que es muy parecida a esta, pero es miniatura. Esa es la concha de alegría. Está así, todo el año es así, con estas flores, rojitas, alegre. Igual que la siempre viva. Siempre está viva. Cortejos. Son los cortejos. Por acá la bailarina. Y ve ahí tiene el huequito del picaflor y todo. Que vienen y chupan ahí el néctar y ve ahí se. Entonces las bailarinas, se les da el nombre porque parecen una bailarina de ballet. Sí, por ahí me decían también una persona de Bogotá. Esta es la misma, pero en miniatura. La misma bailarina. Esta es Margarita Extraña. Estas son las margaritas más comunes. Esta es un poquitico más extraña y de ahí el nombre. Entonces esta es la misma bailarina. Pues decimos el mismo nombre, pero las florecitas son distintas. Entonces por aquí tenemos las caracolas, por allá tenemos los mirtos para los barranqueros o para la soledad. Mirto. Al mirto, sí. Y vea, esta belleza de girasoles. Los más grandes que hemos visto. No, o sea, sembrado con mucho amor. Lo siento al lado de la marihuana. Sí, no tiene al lado, tiene el romero. El romero, también tenemos muchas plantas medicinales, plantas aromáticas. Bueno, y qué alegría que nos visiten también turistas. What is your name? Amy. Amy. Ya le iba a hablar en francés. Habla bastante español, ¿cierto? Más o menos, sí. Más o menos. Bastante. Cuando yo digo listen to me, ¿qué es? Escúchame. Escúchame a mí. Emily, amañadita aquí en Antioquia, pues, en esta finca Silletera El Cerezo. Qué pena, no entendí. Que si le agrada venir a Colombia, concretamente muchísimo. A este departamento de paisas sí. Antioqueños de pura cepa. Sí, pues ahora estoy viviendo cerquita de aquí, pues sí. Está radicada, pues. Estoy aquí para aprender el español, pero he escuchado que la Feria de las Flores es lo mejor y una amiga mía me dijo que esta finca es muy, muy chévere y vine y pues es verdad, es muy hermoso, todo es hermoso y comí un sancocho muy rico también. No, yo para la vi, mejor dicho, no dejo ni el sobrado. Sí. Emily, de verdad que habla muy bien el español, habla mejor que yo. O sea, debí aprender a hablar el montañero de Alfredo Castillo Orozco. Oh, ¿y sabe cómo aprende? Diciendo, yúpale, pues a ver, diga, yúpale, pues a ver.
Yúpale, pues, a ver. Ve, lo dijo, pues. Emily, muchas gracias. Muchas gracias. Que disfrute. Gracias, y, igualmente. Y de pronto usted, unas palabras de estímulo para estos silleteros que son emblema de nuestra raza antioqueña de pura cepa. Dígales, ¡arriba los silleteros! ¡Arriba los silleteros! Yúpale, pues, a ver. Ya regresamos, pues, con más noticas, muy interesante. Aquí vemos la familia de Juan Fernando Rodríguez Grajales, su señora esposa, su hija, ya regresamos con ellos. Y upale, pues, a ver. Pues. Oye, se comió todo el sancocho, no dejó ni el pegado. Es porque es Feria de Flores y estamos siempre acá. Siempre estamos aquí disponibles para que nos visiten. Es muy fácil llegar acá a la finca silletera. El Stasi, Flores Secas. Flores que cuidándolas bien, desde que no las deje mojar. Digamos, echamos una silleta. Florecitas de estas no las deja mojar. Se dura hasta 3-4 años. Mejor dicho, usted ya a los 3 años todavía tiene las florecitas intactas. Son secas, ahí se le siente cuando uno las toca, que son como, se le siente como una forma de plástico. Tenemos las sanguinarias, con el color de la mancha, pero están hechas flores. Pero tenemos remedios todavía. El manto de la Virgen. Manto de la Virgen, y por allí vamos a encontrar el zapato de obispo. Hasta con nombres de que vienen de la iglesia. El aguacate, espérate. ¿Qué cosecha? Malvarrosa. ¿Sí? Esa se hace. Por aquí está, muy común. Hacían las abuelas cuando nos levantamos con los ojitos pegados. Ah, sí. Con los amarillas. Nos cocinaban el agüita y con esa misma florecita nos empezaban a limpiar. Todavía. Esa rosa amarilla. La rosa amarilla. Así es también. Al sereno también se podía dejar. Esa es la función. Por ahí hay muchas plantitas aromáticas y medicinales también. Casi no nos da, no hay necesidad de ir donde el doctor. Así es. Crisantemos. Las margaritas. Por acá tenemos los pensamientos que vienen en muchos colores y son muy bonitos, muy bonitos. Vienen el morado con un centro amarillo, por acá viene el morado con más amarillo. Vienen en blanco con morado, vienen muchos tonos. El boque dragón. Los limones. Los limones, pero todos los vamos cogiendo para la limonada y para la guapanelita con limón. ¿Qué? ¿Este girasol? ¿Qué girasol? Está por acá, una palma. ¿Qué girasol? Una palma de zarro. Ajá. Una especie protegida acá en el corregimiento de Santa Elena. Prohibido tocarlas, extraerlas del bosque. Conservan el agua. Conservan el agua. Y los que ven las películas donde aparecen los dinosaurios se ven los helechos zarros. Sí. Desde esa época vienen estos helechos. Lo que es el helecho zarro. Los anturios son declarados especies protegidas en el corregimiento de Santa Elena. Prohibido sacarlas del bosque, traerlas del bosque. No, pues aquí pues con un programa bien montañero, mi gente, me internacionalicé. Casi le hablo hasta en francés. Le parle francés, monsieur. No, no. No, o sea, ya no he llegado. Ya no compré en pan. Cuando vaya a llevar la silleta a Francia, les cuento. A ver, Juan Fernando, ¿se encuentra al lado de su señora esposa? Sí, señor, al lado de Gloria Inés Alzate Vázquez. Gloria, bienvenida al programa, mi gente. Muchas gracias y bienvenidos a la finca silletera El Cerezo. Muy bien, doña Gloria. ¿Y la niña sobrina? Sí, es la sobrinita de nosotros, Karen. Karen, felicitaciones, le ve muy bonito el traje de campesina. Gracias. ¿Y usted también va a desfilar o no? Todavía no, ¿cierto? No. Bueno, ella va preparando. ¿Su señora esposa va a desfilar? No, ella no participa en el desfile de silleteros. Yo tengo el contrato, pero para los próximos años ella me va a colaborar en el desfile también. Y ahí viene detrás, viene empujando camino su niña, que a esa le puede endosar y le puede ceder el contrato. Sí, mi niña de 2 años, que ya participó en las dos versiones del desfile de silleteritos acá en Santa Elena, en un coche, y contenta también. Le gusta cuando yo empiezo a hacer las figuras en mi casa. ¿Esa es versión infantil? Sí, esa es para todos los niños de todas las veredas de Santa Elena. Aproximadamente 300 silleteros participan de ese desfile. Juan Fernando, ¿cómo hago para...? Yo ya llegué, pero casi me pierdo. No, relativamente fácil, pero ¿cómo llego? Cuando vengo de Medellín, ¿cómo llego? Y cuando vengo de Guarne, ¿cómo llego? Pues llego caminando, en carro, en burro, en lo que sea, pero ¿cómo se llega aquí?
Sí, señor, entonces estamos en la vereda Piedra Gorda, sector El Cerezo. Las personas que vienen desde la ciudad de Medellín por la vía Santa Elena, 300 metros enseguida de la cancha de Piedra Gorda, ahí encuentran a mano izquierda bajando una llanta de tractor que dice Finca Silletera El Cerezo. Oye, y aquí tienen un atractivo, unos paquetes turísticos muy completos, que incluyen incluso el almuerzo, incluye un recorrido, incluso también por unos senderos. Si alguien quiere decir, yo quiero separar un cupo porque si llego de pronto hay mucha gente, ¿a qué número, cuál es el contacto para que separen el cupo o para que usted les indique cómo se llega? Sí, señor, vea, nosotros acá tenemos unos paquetes muy, muy favorables para todas las personas que quieran venir a pasar un momento bien agradable a la finca Silletera El Cerezo. Tenemos un paquete de 24 mil pesos. Hacemos el recorrido por toda la finca silletera, por todos los jardines ornamentales, senderos. Venimos a la casa campesina, elaboramos una silleta tradicional, les damos una bebida aromática, les damos o un tinto. Y además le hablo sobre la cultura silletera. 24 mil pesitos, si lo desean con almuerzo, le hacemos la adición. Mucho lo barato, mucho lo bueno, mucho lo sabroso. Ya no me lambo el bozo porque se me cayó esta mañana, pero ahí sigo pues. También le enseñan a cómo se elabora una silleta, cuáles son los pasos a seguir. Aquí se aprende y se divierte y se conoce. Esto es hacer turismo, una industria turística en el sector de Corregimiento Santa Elena. Repito, haga la redundancia, sector Los Cerezos. Repito, haga la redundancia, sector Los Cerezos. Finca Silletera El Cerezo, en Piedra Gorda, porque es Piedra Gorda. ¿Hay piedras muy gordas, muy flacas o qué? Sí, la cantidad de piedras tan grandes que había. Sí, muy gordas. Sí, señor, muy gordas las piedras. Se tomaba toda la sopita. Toda la sopita la tomaba, no dejaban ni el pegado como la señora de los Estados Unidos. Como doña Emily. Vamos a decir en corito, su señora esposa, doña Gloria, la niña Karen y Juan Fernando. Vamos a decir en corito, úpale pues, ya regresamos. Déjame el corito. Y úpale pues, a ver. Ya regresamos pues. ¿Cómo estamos pasando de bueno? Ya regresamos. Ellos se sequen ahí solitos. Muchos de ellos van a caer al suelo. Ellos van a ir revisando las nuevas maticas. Por acá las rosas. Lo que les contaba ahora, de que hacemos pues como conjunto el jardín con el tema de la agricultura. Por acá tenemos la lechuga crespa. Por acá tenemos la remolacha, el apio, el perejil. Lechuga batalla. Si de pronto ahora se antojan y ven una lechuga por ahí muy provocativa, me dice Juan Fernando, voy a ver esa lechuga, te las vendemos también. Ah, por ahí hay perejil. Por acá tenemos el romero, la manzanilla, la menta. Todo eso tenemos por ahí. Continuamos por acá, vamos a tomar el sendero de la raya. El la raya no es por aquel arbolito que hay ahí, otro que hay ahí al fondo. Sendero de la raya. Por acá tenemos una plantilla que nos dan también mucho las abuelas. Sí. El cidrón. Eso sí que huele. Menta. Esa es menta y por allí por el sendero van a encontrar otra menta, la ruda. Por acá tenemos un arbolito que nos trajeron, una donación que nos hicieron, pero es desde muy lejos. Ah. Es de donde sacan el aceite de olivo. Sí, nos lo trajeron desde Francia. ¿Sí? Un señor nos lo trajo, mejor dicho, él lo trajo para él. Lo sembró en su finca y como casi no permanecía, nos dijo, no, siéndolo ustedes allí. Y por ahí viene con los retoñitos. Sí, a mí me regalaron. ¿Cómo se llama? El tomillo. ¿Ese es el tomillo? Sí, señora. No, ese no es tomillo, ¿sí? No. El tomillo es otro de más delgadito, pues en Bogotá. Así que vamos a mirar allí, porque hay unos nombres que uno muchas veces se le van olvidando. Venga, le digo, a mí me regalaron una mata de cúrcuma, ¿cierto? Pero la flor es divina, le cuento, de la cúrcuma es muy divina y me regalaron y es una pepa. La cúrcuma es una pepa. Sí. Acá tenemos los gladiolos. Eso, se le dicen. Este girasol. Vimos los que habían por allá tan grandes y este tiene un palo.
tiene un tronco que dice que va a ser, creo que más grande que ellos. Ajá, ¿ah? Esa fertilidad que tiene. Ojalá que no lo dejen. Era la que yo les decía, la siempre viva. ¿Las ochugas? Siempre, siempre está así. ¿Cuál? Siempre está viva. Viva. Ah, la, ese botín. Flores secas también. Sí. Ah, el paico. Ochugas. El paico, el ochugo. Cuando nos daban la bebida de ochugo. Ahí, esa ¿ah? No. La siempre viva. La viravira. Ah, la viravira. Y para las vías respiratorias sí, también. Se cocina esa agüita y... Bueno, acá tenemos unas bromelias, unos anturios, tenemos lo que llamamos los cardos nosotros también. El eucalipto plateado. Los cardos. Para los saunas, se usa mucho en el sauna del. En el turco. En el turco, el eucalipto. Ajá. Allá hay una bailarina hermosa. La bailarina. Todavía se lo mantenemos. Estas son las orquídeas. Las orquídeas. Una especie de orquídea. Muchas de ellas florecen casi que para la Semana Santa. Lo mismo que las josefinas, que son familia de las orquídeas, casi siempre de Semana Santa. Aquí estamos pues con Juan Fernando y llegan turistas, vea que se pone bueno esto aquí. Juan Fernando, pues hablamos ahora de que la forma de llegar de la ciudad de Medellín aquí al sector Los Vázquez, sector Los Cerezos, en la finca pues Silletera El Cerezo, y no me dijo cómo se llega de Guarne aquí. No, de Guarne acá es muy sencillo, la autopista Medellín-Bogotá, nos quedamos en la entrada de Piedras Blancas, cogemos todos Piedras Blancas, llegamos, saltamos de Mariano. De Mariano, de la Pacharrao. y de ahí cogemos por la vía que viene para Santa Elena. Siempre de Mariano, el Estadero del Tambo, siempre derecha, derecha, derecha. Siempre derecha. Sin desviarse. Y llegamos a todo el alto, cuando subimos la loma de la vereda Mazo, llegamos a todo el alto, allá encontramos un pino ciprés alto. Ahí con ese nos identificamos para la entrada. Como decía la novia de mi primo, ahí está. Ahí está. Ahí está la finca. Ahí está la entrada. Y estamos aquí en otro sitio muy agradable que prácticamente es donde le venden aquí licorcito, donde su primo qué. Donde el cuñado nos atiende, el barbero también, por si de pronto necesitan servicio de barbería, ahí lo tiene. Gabriel es, ¿cómo se llama? Gabriel Jaime Alzate también. Ese es el cuñado, el esposo de doña Gloria. Ese no, es el de otra que se llama Gloria Eugenia. ¿Hermana suya? Gloria Eugenia no es familiar mía. Gabriel Jaime es el cuñado mío, pero, hermano de Gloria. Por eso, hermano de su esposa. Sí, señor. Le dije, doña Gloria, hermano doña Gloria. Cuñado por punta y punta. Por punta y punta estoy cuñado yo aquí. Bueno, y también aquí tenemos un sendero que llevamos a caminar. ¿El sendero nos lleva a dónde? Ese sendero nos lleva hasta la casa de Juan Fernando Rodríguez, el silletero. Allá tenemos el rincón silletero, con las foticos de mis silletas de los 2 años que he sido silletero y con otra representación que tuve en la ciudad de Pasto. ¿Usted fue por Pasto? Sí, estuve en Pasto, carajo. ¿Y sí trajo Pasto? No, aquí sobra Pasto. ¿Y en Pasto hubo un desfile silletero? Sí, estuvimos allá en un encuentro, el segundo encuentro nacional, estuvimos en Pasto 9 silleteros. ¿En Ipiales o en dónde? No, estuvimos en toda la ciudad de Pasto, también visitamos Ipiales y fuimos hasta... Hay Ipiales, hay Pupiales... Ipiales, el santuario de las Lajas, y tuvimos la oportunidad de visitar hasta el Ecuador, cementerio del Tulcán. Ah, en Tulcán, esa es la frontera prácticamente entre Colombia y Ecuador. Sí, más o menos a 15 minutos desde la frontera hacia allá. ¿Cómo es que llama ese ratoncito que venden en Sartán una vara, el cuy? ¿Cómo es? Allá lo teníamos, el cuy. El cuy, ¿sí? ¿Usted comió de eso? Claro, allá lo probamos. ¿A qué sabes? Es que sabe a pollo. Eso sabe como uno comer pollo, como comer gallina. Pero pues yo creo que uno para comer ese... ¿Cómo es que llama? El cuy. El cuy, yo creo que es mejor cerrar los ojos. Eso tiene que ir con los ojos cerrados. Oye, y usted no me ha dicho a qué número pueden llamar para reservas, para más información. Sí, claro, lo más importante es que no estamos solo por temporada de Feria de Flores. Tenemos la finca disponible toda la época del año. Y las personas que nos deseen contactar al 310-675-1236.
o al 321-507-9290 o a un teléfono fijo 566-9654. Repítanme el fijo. 566-9654. Muy bien, Juan Fernando. Yo sí quiero saludar también parte de su familia, porque son la familia muy numerosa. Quiero saludar a doña Sandra Milena Rodríguez Grajales, su hermana. Sí, señor, la presidenta de la Acción Comunal de la Vereda Piedra Gorda, y otras cinco hermanas después de ella. Doña Blanca. Doña Ana Cecilia Grajales, mi mamá. Ah, doña Ana Cecilia Grajales, que va a desfilar este año también. Sí, señor, Ana Cecilia Grajales, Sandra Milena Rodríguez. Va a desfilar Sandra Milena Rodríguez también. Y Beatriz Elena Rodríguez también participa en el desfile de silleteros. Y por ahí está también, ¿quién es? El esposo de doña Sandra. Raúl. Raúl. Sí, señor, Raúl también está por acá acompañándonos en la finca silletera. ¿Y cuáles son las otras hermanas que me iba a mencionar? Por ahí está Luz Dari, está Ángela María Rodríguez, Ana Olga, Eliana, y por ahí la sobrinita Lorena, y otras más. Y otras más, y para contar, también un saludo para Nancy Ciro, que es una persona muy comprometida con todas las actividades de las comunidades, tanto en Piedras Blancas, Corrimiento Santa Elena, y siempre está pendiente de los buenos eventos. Nancy Ciro, muy de esta casa, muy de esta finca. Sí, señor, yo tuve la oportunidad de trabajar con ella en un contrato que le hicimos a EPM, en un tema de cercos, linderos y pintando todos los mojones los predios de EPM. Muy buena jefe. Muy buena jefe. Muy buena persona. Vea qué bien, hombre, qué va a tomar. Las cercas vivas. Bueno, ya regresamos, vamos para el sendero. También más adelante nos va a hacer una demostración, aunque es complicado, pues, armar una silleta. Usted ya tiene todo organizado, pero hay que ir poco a poco para que todas las flores estén frescas para el día oficial del desfile, ¿cierto? Sí, señor. Nosotros durante los 22 días antes del desfile empezamos a trabajar todas las figuras que son con flores secas. Esas sí pueden durar un año, dos años, y eso no le pasa nada. Y ya el último día pegamos todas las flores naturales, con tal de que lleguen al desfile lo más curaditas posible. Y me comentaba usted fuera de cámara que la silleta artística no les permiten, y a mí me parece eso muy positivo, el icopor, otras imágenes, porque queda más natural, hecha prácticamente que en un 98-99% de puras flores. Sí, señor, prohibido el uso del icopor, prohibido el uso del oasis, todo lo que atente contra la naturaleza. Porque es que hace más o menos unos dos años estuve en otra finca silletera y me manifestaba, no voy a decir nombres, que están utilizando mucho icopor, demasiado icopor, y eran más pocas las flores. Y de verdad que, pues, que bienvenida sería por ese clamor, que es que la esencia del desfile de silleteros y la feria de las flores es la flor y no el icopor. Esa es la esencia, eso fue la mejor restricción que pudieron haber hecho. Esa y lo que hace 20 años que usábamos mucho, las varitas del monte, que también las prohibieron. De lo mejor que se ha hecho con el desfile de silletero. Porque ahora sí hay una calificación a lo natural. Bueno, Juan Fernando, usted es tocayo Juan Fernando Parias. Sí, ahí resultamos siendo tocayo. Productor y camarógrafo. Ya regresamos, vamos a visitar el sendero, vamos a ver cómo es más o menos el sistema de elaborar una silleta, más o menos el peso sin las flores, cuánto es el peso, más o menos, porque eso es un cálculo con flores. Y hasta me gustaría montarme, aunque sea, ¿cómo se llama el esqueleto, el armazón de la silleta? ¿Eso tiene un nombre? No, eso lo llamamos nosotros armario. Armario. Eso lo llamamos armario. Que en estos momentos está por ahí entre 30 a 35 kilos, sin las flores. Ven, Guarne, había un señor, un personaje que le decían armario, yo no sé qué se haría. Yo le decía que no necesitaba escalera para coger guamas. Bueno, ya regresamos. Programa vigente. Cable Plus, Televisión y Red Oriente TV. De silleta, pues, Feria Flores en la ciudad de Medellín y en el corrimiento Santa Elena. Siempre nos gusta resaltar lo positivo de nuestros campesinos. Y úpale, pues, a ver.
medicina. No, no, esta es la medicina. Con el centro vino tinto. Sí, la medicina. Yo no la conocía. Yo tampoco, yo no conocía eso. Creo que muchas veces se la venden a uno muy seca, digamos, en las tiendas naturistas, sí, entonces lo confunden a uno. El eucalipto. El eucalipto que tiene, ¿no? Los agapantes que no pueden faltar. Ah, lo mismo que lo mismo que los cartuchos blancos. De árbol. Hagamos una paradita y les cuento algo sobre las silletas también. El cartucho. Yo al principio les contaba que todas las silletas nos las pagaban. Ahora les cuento los premios que nos dan a los que ganamos. A los pues yo no he tenido la oportunidad de ganar, pero este año se lo va a ganar. Este año vamos con todo. Este año se lo va a ganar. Esta plantica, hasta el momento no la hemos identificado. Hay silleteros que han estado en esta finca silletera también y no hemos podido dar con el nombre de él. Es una hoja hasta como muy gruesa, muy dura y chusa. Es como un plástico, pero no hemos podido dar con el nombre de él. Y chusa, cuidado señor. Cuidado, cuidado que se chusa. No tiene unas... Pero linda. Entonces, en el desfile de silleteros de las 5 categorías, hay una que se excluye del concurso, que es la comercial. La excluyen del concurso para ganar por el premio absoluto, pero sí, a las 5 mejores comerciales les dan un premio de a 500 mil pesos. A las silletas tradicionales, escogen 10 silletas tradicionales. 5 de ellas tienen puesto del primero al 15. Las otras 5 quedan finalistas. A las 5 primeras les dan premio en efectivo. Ese primer puesto, tengámoslo en cuenta para enseguida. Entonces, tradicionales, escogen 10. 5 con plata y 5 que son finalistas tienen la posibilidad de hacer representaciones a nivel nacional. Lo mismo pasa con la categoría de las emblemáticas, escogen 10. 5 que son finalistas y 5 que tienen premio del primero al quinto. Ese otro primer puesto, tengámoslo en cuenta. Van 2 con el primer puesto. Las silletas monumentales, otra vez 10. 5 finalistas, 5 que tienen premio en efectivo. Y las monumentales, otra vez lo mismo. Escogen 10. 5 finalistas y 5 que tienen premio. Estos 4 primeros puestos participan por el premio del ganador absoluto, que es el ganador de todos los 434 silleteros que vamos al desfile. A ese le dan 7 millones por ser el ganador absoluto y le dan 4 por ser el primer puesto de la categoría, más el pago de su sillete. Se viene con del desfile de sillete con un aproximado de 13, 14 millones de pesos. Muy merecido. Y la posibilidad que tiene él es de hacer representaciones a nivel internacional, siempre y cuando tenga los documentos al día. ¿Qué documento necesita? Visa. Visa. Sí. Se han ido a España, a Italia, a China, a Japón, México, Estados Unidos. Yo tuve la posibilidad de estar con un señor, el más ganador de los desfiles de silleteros, el señor Jaime Atortúa de por allá, y él sí es de, está en los límites ahí con Guarne, en la onda, cerquita a la Truchera. Sí. Él está por ahí, él me contaba que en Estados Unidos hace 12, 18 años, a esos carriles no les cabían los dólares. ¿Ah? La gente iba, los estadounidenses sí iban a ver elaborar las silletas y vea los dólares, y llenaban esos carriles. 20 silleteros y ellos contentísimos. Claro. Y también me contaba que estuvo en China, pero que allá sí pues tuve una experiencia más regular porque era del hotel a donde elaboraba la silleta. Bueno, aquí estamos en plena acción, pero con Juan Fernando. Oiga, Juan Fernando, este es el armario de la silleta artística, sí, con sí. La cual usted va a desfilar en esta versión del desfile de silleteros en la ciudad de Medellín. ¿Esta versión cuál? ¿Qué número es? Esta va a ser la versión número 61 del desfile de silleteros. 61 años de estar desfilando y la celebración de la Feria de las Flores. Sí, señor, 61 años de cargar silletas a la espalda. Bueno, usted inicia a organizar este armario más o menos con cuántos días o meses de anticipación al desfile.
Vea, yo este armario lo realizo con 2 meses antes del desfile, pero yo me vengo del desfile ya con la idea de la próxima silleta. Usted ya viene prácticamente con la idea en la mente, ya la tiene calcada. Ya nos dijo que este año es un mensaje para... repítelo mejor. ¿Sobre el medio ambiente? El medio ambiente. El año pasado fue los silleteros que ya partieron a los cielos, el año inmediatamente anterior los que participaron y que ya están en un merecido eterno descanso en la gloria del Señor. Ahora es haciendo énfasis que hay que cuidar el medio ambiente porque es que lo estamos destruyendo. Sí, señor, lo estamos destruyendo con el emblema que dice la silleta. Santa Elena, muy natural como tiene que ser. Claro que sí. ¿Y estos materiales qué? ¿Esto qué? ¿Esto es como una especie de qué? Tenemos chusco. Eso es muy común acá en esta zona. Y se deja manejar. Se deja hacer el arco. Se deja manejar verde. La idea es colocarlo verde en la silleta porque ya cuando se seca se quiebra. Y ya pues en el desfile no se seca. No, pues si usted lo pone seco, se quiebra, pero si lo pone verde, él se va secando y no pasa nada. Ah, qué bien. ¿Y la otra madera, eso es qué, pino? ¿Eso es qué? Eso es puro pino porque ya no nos dejan usar madera del medio ambiente. Pues del bosque, no nos dejan sacar madera, solo pino. Esta es prácticamente una base. Aquí tenemos, por ejemplo, el erizo. El erizo, todo natural. El erizo, todo natural. Prohibido en la silleta artística, flores pintadas. Eso es lo más positivo que yo he visto en estas últimas versiones, porque es que está incrementando mucho lo artificial. Aquí dice, este va en el centro, dice finca, no, esta no va ahí. No, este va para las personas que vienen a la finca silletera y que quieren colocar una flor, dejar su florecita ahí en... Ah, un recuerdo, o sea que... Un recuerdo. Todos los turistas que vemos aquí, muchos turistas van llegando y van plasmando ahí su florecita como un recuerdo. Sí, señora, ahí dejan el recuerdo en la silleta y además de que se miden la silleta tradicional y esta estructura también para probarla. ¿Este erizo dónde va? Este erizo viene acá en el piso de la silleta. Esta silleta tiene pues un piso donde van a ir todas las figuras que van en el suelo. El erizo, el gurre o el armadillo, la ardilla. Y me mencionaron los pájaros. Sí, venía por ahí, va el barranquero y va un búho dentro de un tronco. Vea, esta silleta con tanta cosa, más o menos, ¿cuánto el peso final? No, yo para el desfile me voy con una silleta de entre 70 y 80 kilos. Uy. Claro que en las estaciones ustedes tienen también personas que más o menos los hidratan y fuera eso les ayudan un poquito, ¿no? Tenemos personas que solamente nos pueden dar hidratación. No más. Nos pueden ayudar con la silleta. Nada. Como decirle, venga, yo la tengo este light. No. Hay muchas veces antes nos perjudican porque nos voltean la silleta. Y como es de bonito cuando están desfilando y les dicen la vueltecita, no implica mucho esfuerzo, ¿no? No, con esta silleta artística eso se deja manejar muy bien porque la podemos voltear. Pero son 70, 80 kilos. No, eso son 70, 80 kilos y los aguardientes que lleva uno encima. Se va dopadito. Hombre, Juan Fernando, pues de verdad, hombre, me quito el sombrero ante este otro montañero porque es que me rimó el verso y mayor esfuerzo. Sí, sigo diciendo, me sigue saliendo. De verdad que no, esto es de valiente, esto es muy hermoso, esto es muy bonito. Esto es lo que dignifica la raza antioqueña, la raza paisa a nivel mundial, papá. Sí, lo más llamativo es ver mujeres también con esas mismas estructuras a las espaldas. Y me dice que, a ver, hombre, eso es como algo de mucho sentimiento. Uno ver a su señora madre ahí en el desfile, también a su hermana, toda la familia ahí desfiladito. Y usted mira, vea, mi mamá cómo está sudando. Se llena uno hasta de nostalgia, hombre, cuando las ve pasar con la silleta y saber que van con ellas cansadas, pesadas las silletas. Pero ellas son muy berracas y cargan esas silletas con ganas. Muy gratificante, usted lo acabó de decir. Raza berraca, chapa, delante de hachi machete. Ya regresamos porque vamos para el sendero. Vamos para el sendero El Arrayán. Oye, está llegando mucho turista. Sí, hoy está llegando muchas personas por ahí. Y yo ocupándolo usted aquí. ¿Quién atiende, pues? ¿Quién atiende? Ahí Gloria les va haciendo el recorrido. ¿La esposa suya? Y les va dando la charla también. Oye, pero usted me tiene con un olorcito aquí que me tiene borracho, huele a sancocho de leña. ¡Pura leña! Así a Dios la Virgen. Pero como que llega, mejor dicho, Juan Fernando está que mueve la cámara así. Sí, ahí Clara Inés nos tiene ese sancocho echando humo. Doña Clarinés, otro tintico, esos sabrositos hechos en leña. Ya regresamos, y volverlo a decir, pues, y upale, pues, a ver. Ya regresamos, pues. Entonces, todo esto hace parte de la finca silletera, como les decía ahorita. 3.200 metros conforman esta finca silletera. Para el disfrute de nosotros y de todas las personas que quieran venir acá a visitarme, a pasar un rato agradable, a desconectarse de esa ciudad que es tan complicada, tan contaminada, por muchas cosas.
Nosotros les cuento ahí sobre el tema de fincas silleteras. Todos los silleteros estamos asociados a una corporación. De ahí nació el programa de fincas silleteras. Somos 11 fincas silleteras. Este es el primer año de nosotros como fincas silleteras. La idea es que los silleteros tengamos pues como otro ingreso, que no sea solamente la silleta. Y ese fue el único ingreso que tuvo usted como silletero. Entonces, ahí estamos asociados, 11 silleteros. Indispensable que para hacer fincas silleteras haya un silletero. Y ahí venimos trabajando. Este año es el primero, como les decía anteriormente. Para el próximo año vamos a tener muchas cosas más. La idea es ir dando pasos para adelante, creciendo. Por acá continuamos, por acá tenemos un cultivo de las moras de Castilla. De las moras de Castilla. Acá en Santa Elena, mora de Castilla, y están las moras silvestres. Las moras silvestres dan en el bosque. Las moras de Castilla las cultivamos. A estas sí les alcanzamos a aplicar pesticidas, claro, químicos, porque con los orgánicos es muy difícil para lo que es la papa, el frijol y la mora. Por ejemplo, las lechugas, esas sí las sembramos con gallinas y para la ensalada. Esas sí no les aplicamos nada más. Sí, participamos también en los mercados que hacen en la ciudad de Medellín, los mercados campesinos, en el jardín botánico, estamos yendo a la alpujarra, entonces vamos a cada uno que hay en el poblado. Nos invitan y allá vamos. Llevamos todos los... A Envigado también hemos ido. Sí, señora, nos van turnando también, no siempre vamos los mismos, nos van turnando. Lo mismo, allá en la llegada del Parque Arvide, donde llega el cable, también se ven muchos productos. Sí, señor. Digamos, no de esta finca silletera, pero sí de acá de los... Sí, señor. Por acá tenemos los cebaderos. Para un poquito. El hinojo que usan para... ¿Sí sabes, cierto? Sí, para las madres, para bañar los niños. Y ahora lo están condimentando con el lácteo. Ajá, lo toman mucho las mujeres cuando están en... Lactando. En lactancia, lo preparan y aumenta un poquito. ¿Sacan la pepa para las ensaladas? No, nosotros solamente cogíamos las ramas para... Y ahora están ya condimentando con el lácteo. Ah, por aquí pasamos una pepa. Y úpale, pues a ver, qué programa tan entretenido. Este programa sí tiene sabor a silleteros, auténticos silleteros en la vereda Piedra Gorda del Corrimiento Santa Elena. Juan Fernando, de verdad que manifiesto lo que dice mi compañero. Nos volvemos a quitar el sombrero y así rima el verso, hombre, con ese recorrido ecológico, una explicación a los turistas. Muy disidente y muy instructivo el tema. Sí, yo trato de que ellos se vayan con una idea de qué es lo que hacemos nosotros los silleteros, de qué es lo que cargamos a las espaldas. Una historia de hace 61 años. 61 años. ¿Quién inició con esta tradición? ¿Sus abuelos? Sí, mis abuelos empezaron con la tradición. Ellos bajaban mucho con la tierrita de capote, el musgo por el camino de la roca, por el sendero de la cuesta y por el Puerto Alegre. Por allá bajaban ellos con su tierrita, con sus flores, y ya de ahí empezaron a llevarse las silletas tradicionales, y de ahí venimos nosotros con esa historia, con esa herencia. Una herencia de mucha fortaleza, porque la verdad ustedes en esta temporada, es una temporada cada año, es poco lo que duermen. Sí, mejor dicho, eso vamos es de tiro largo y para el último día muy poquito aguardiente. Yo me los tomo, pero en el desfile. Pero ahí más que todo como un aperitivo, porque pues hay que pues también controlar un poco, sí, eso, sí. Porque no, con una silleta a cuestas de 60, 70 o hasta 80 kilos, pues hay que ser como muy cuidadoso y tener un estado físico bastante, bastante grande. Sí, señor, la idea es, pues, como dice usted, mesurado el poquito de licor que podemos tomar. Bueno, Juan Fernando, pues el tiempo en televisión es breve, es corto. Nuevamente los números telefónicos, los contactos para que los turistas, las personas que quieran venir a la finca silletera El Cerezo, los puedan contactar, los puedan llamar. Sí, repito los números de contacto, 310-675-1236 al 321-507-9290, al teléfono fijo 566
9654. Recuerden que no es solamente por temporada de Feria de Flores. Muy bien, eso, a eso iba. Tenemos disponible la finca para cualquier temporada del año. Si quieren venir a pasar un rato agradable acá a esta finca, desconectarse del tema de la ciudad que están contaminados y venir a descansar acá. Acá les prestamos el espacio y les prestamos para que se preparen un sancochito de gallina. Los 365 días del año están aquí prestos a atenderlos a todos ustedes, a todos los televidentes, a todos los que nos siguen a través del internet, a través de YouTube también, que se peguen la subidita a Piedra Gorda, a la finca Silletera El Cerezo, no solamente en esta temporada de Feria de Flores, sino todo el año. Sí señor, todo el año, y que quedan totalmente invitados para que nos vengan a mirar acá este trabajo tan hermoso que hacemos. Yo también quiero decir algo, que no lo quería manifestar, pero hay que aprovechar las oportunidades. Martín Emilio Cochizo Rodríguez, un gran ciclista de imagen nacional e internacional, decía que la mitad de la humanidad se moría de cáncer y la otra mitad de envidia. Sí, pues aquí internamente me comentan que la envidia es mucha y hay gentes, manos, digámoslo así, criminales que vienen y muchas veces le tiran matamales al jardín como para entorpecer este proyecto. De verdad que no hagan eso, todo lo malo que uno hace en esta vida se le devuelve, ¿cierto, Juan Fernando? Sí señor, todo lo malo, y lo que es muy triste es saber que somos silleteros, que tenemos una cultura tan bonita, ensuciarnos de esa manera. Lo hago en una forma constructiva, como un mensaje. Vivamos unidos, trabajemos para el mismo lado. El sol sale todos los días y a todos nos alumbra, como también cuando sale la luna, que también a todos nos ilumina. Juan Fernando, de verdad, pues muchas gracias, hombre, por ser tan buen anfitrión, a toda su familia. Numerarla, pues aquí se nos va el tiempo porque es numerosa, numerosa. Y que le vaya muy bien en el desfile este año, en la versión número 61. En esta versión número 61, y de todas maneras agradecerles a todos ustedes por este momento tan agradable. Y vamos a estar muy pendientes del desempeño y cómo le va a usted, a su señora madre, a su hermana, a todos los que van a desfilar en la ciudad de Medellín, el desfile de silletero. Ya por último, digamos así, y úpale pues, a ver. Úpale pues. La hormiga que va en mi silleta. La silleta. Esto es forrado en algo que da en la huerta que se llama lengua de buey, otros lo llaman lengua de vaca. Entonces, eso se retira de la florecita, se pone a secar y ahí se coloca con silicón. Esto le falta una hojita, pero estas tablas, las hormigas, nosotros las llamamos arrieras. Pero tienen el nombre de trozadoras también, no cogen estos arbolitos. Todo este ser come los pelos de todo. No queda ni una hojita y por eso las dice. Acaban con todo y levantándose el espíritu. El armadillo, o burre, también vea, todavía me falta borrarlo. ¿Y hoy qué día es? Miércoles. Esto lo tengo que entregar el sábado. ¿Ah? Además que el día domingo voy a estar en las... el domingo es el desfile. Sí, y el día martes en Sopetrán debo de entregar otra silleta también. Entonces voy como trabajando conjunto, claro que es que con la ayuda de las hermanas. De todos colaboran. Colaboran. De todas, colaborando. Tan chévere, el tema de las silletas, el que diga que elabora una silleta solo puede ser el de una tradicional, pero de resto todo es tema de familia. Hasta los que llegamos metemos la mano, sí. Nosotros tuvimos la oportunidad ya en la casa mía donde mi mamá, hace un año unas personas estuvieron ahí, se sentaron ahí, nos ayudaban a desgranar florecitas, por ahí vinieron y nos visitaron, se acordaron de nosotros y nosotros de ellos. Qué bien, con silicona ahora pegando. Eso sí, con silicona, acá tenemos el pilón para la mazamorra. Por acá la callana, que lo usaban mucho para las arepas. Sí. Pues ya hacían unas arepas de maíz. Unas arepas hasta de 10, 12 centímetros de gruesa que las metían allá en la ceniza. Y hacer el desayuno con una tazada de chocolate en una tacita esa de peltre. ¿Ah? Era lo que más se usaba y todavía se ve mucho. Sí. Sí, señor, sí, acá sí, todavía se ve mucho el peltre. Oye, están muy lindas las matas. Sí, esa roja, qué bonita. Y esta es hermosa. Mirad qué linda es. Yo estoy haciendo un pájaro carpintero también. Y el pájaro carpintero que hay acá.